Y bueno, el asunto es que según yo venía por experiencia, me doy cuenta que nada más con quedarme aquí parado, de repente aparecen los monstruos. Entonces, pues ya tengo, digamos, que entre paréntesis una experiencia. Entonces, lo que voy a hacer es como encontrar la manera de salir a la superficie. Y ya me quedé también sin antorchas, me lleva. Bueno, aunque también, si necesito, si me explico, ¿no? Mobs, pues con la oscuridad se generan. Entonces, pero más que no voy a estar viendo, ya sabes. Necesito regresar a la base, ir por antorchas. Y luego hacer un camino para allá arriba para poder salir o entrar directamente a la mina. Aunque bueno, ya llevo 9 de experiencia, ¿no? Nada más con que me quede parado aquí de repente aparecen los mobs o los mates y ya te dan experiencia. Pero me gustaría tener una experiencia formal, ¿no? Donde sí me dé muy buena cantidad de experiencia. Ya estoy picando el hierro para si en algún momento necesito otro yunque. Porque ya se me está desgastando. Según yo debe estarse a punto de romper, ya lo usé mucho y no se rompe. Pero bueno, voy a pausar un poco el video. Aunque también podría estar picando el carbón, creo que porque hay un aldeano que comerse con carbón, ¿no? Entonces, si le comerse el carbón, muy probablemente me pueda dar experiencia con el carbón. Sí, ¿no? Voy a pausar un poco el video. Y bueno, pues ahorita estoy aquí intentando picar todo el carbón que puedo de aquí a donde voy a mi base, porque necesito ir por antorchas. Si trajera madera, pues ya podría fabricarla aquí directamente, ¿no? Pero pues no tengo madera. Pero me está dando experiencia el buen carbón, ¿verdad? Digo, hierro, qué bien. Este mundo está bastante bueno, ¿no? Como que las vetas de carbón están muy grandes. Entonces te dan mucha experiencia. Muchos orbes de experiencia. Okay. Y aparte, como que juntos siempre hay minerales. Okay. ¿Cuántos de experiencia eran? Como 13, ¿no? Lo único que no me gusta es que cuando grabo me da 8 lag. Me da incertidumbre que en algún momento me salga un bicho y me mate. Lo voy a pasar un poco el video. Okay, wey. Aquí. Acá. A ver si por aquí hay más paredes. Okay. No, aquí no. Aquí. Bueno, voy a pasar un poco el video. Y bueno, ya es hora de cambiar el carbón, a ver cuánta experiencia nos dan. Voy a pasar por el video, a ver en cuánto sube. Ay, tengo 14, mira, qué bien, ya no alcanza. Ah, muévete, se me acaba el video. Madres. Okay. Eso es todo. Bueno, voy a intentar el arco. Voy a pasar por el video. Y bueno, ya agarré antorchas. Y ya tengo ¿cómo se llama? La experiencia necesaria para poder hacer mi arco completo. Bueno, sí. Y bueno, ahora sí ya me puedo ir al Nether. Para, si me sale el gas, pues poder matarlo de un madrazo. Ya no me estoy enchinchando la vida. Bueno, voy a pasar un poco el video. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Ahora sí, es hora de ir al Nether. Uy. A ver cuánto tiempo se tarda. Cargando mundo. Eso es lo que no me gusta. Con el lag se tarda un montón. Sí, aquí te espero, no te preocupes. ¿Qué pedo? Ok. Y vamos al Nether. No mames, estoy con chingo de lag. Y no me traje ninguna cosa de oro para que si me sale un piglin. ¿Qué pedo? Ya me que sale el dinero. Estoy sabiendo el pan. Y bueno, no sé si vieron ese video que les puse de cómo construir todo esto. Pues aquí me voy corriendo. Lo hice porque pues de esa manera puedo llegar fácilmente o a salvo a la fortaleza y también regresarme, ya sabes, ¿no? A salvo. Si por ejemplo si encuentro loot o tesoros o algo así, pues ya sabes, ¿no? Me puedo regresar y sin tener miedo a que lo pierda. O por ejemplo ahorita que ya traigo mi equipo de diamante, para no tener que perderlo. Bueno, cuando vine y construí esta cosa. Pues lo hice con el de hierro para si me mataban, pues no perder el de hierro y no perder el de diamante, ¿no? Ahorita como mi intención es ir a hacer la, ¿cómo se llama? Pues la granja de Blaze. Pues ahorita pues necesito, ¿cómo se llama? Protección contra fuego y contra explosiones. Les digo que es así. Mira, estaba cerca, ¿verdad? Aquí es donde les digo que me apareció un gas aquí enfrente. Y dije, nada, no mames, si me adentro, me voy a matar el pinche gas. Pero viene por acá. Viene por acá. ¿Qué es lo que se ve enfrente de la escalera? Sí, tiene una entidad, ¿no? Yo me tengo que venir para acá. Y aquí adentro está la fortaleza. Bueno, aquí abajo. No rompí. Yo no creo que se haya roto. No. Creo que rompí en otro lado. Sí, rompí allá arriba. Aquí de repente aparecen los Withers negros, ¿sí saben? Y aquí en la pared. Ese cofre ya lo voy a agarrar. Pues aquí es donde empieza la, digamos, como la aventura. Que tengo que ir como iluminando todo. Aquí está cerrado, ¿qué pedo? Es una zona cerrada. No voy a llevar ese cofrecito porque luego se ofrecen los cofrecitos. Miren, aquí como ya no estoy cerca de las vacas, ya no tengo la. Genial, ¿no? Ya aquí como que ya puedo jugar bien. Ok. Lo que me interesa ahorita encontrar son las barras de Blaze y las verrugas para poder empezar a hacer las pociones. Yo vi cuando venía para acá, cuando empecé a construir esto, que aquí me salió un Blaze. Pues aquí cerca de ver una mina de Blaze. Una de esas como jaulitas de Blaze. Verga. Ay, jungos. Es que solté el chip pensando que todo estaba seguro y valió. Me caí. Ahí pude haber muerto, pero qué buena suerte, no me caí en la. Ok. Aquí debe haber Blaze. Algo se escucha cerca. Sí, esos son Blazes, ¿no? Yo me acuerdo que para este lado había Blaze.
A ver si doy con ellos o a ver dónde salgo ahorita. Sí, son blaze, ¿no? Suena así como que está arrojando fuego o algo así. Yo no sé cómo lo hacen, no sé si sea como la versión de vidrio o algo así, pero he visto que hay personas en el TikTok que construyen para enfrente y yo no puedo hacerlo. O sea que no sé que construyen así, ponen la mira y construyen, pero yo no puedo. Ay, güey, ¿qué es? Tengo que hacerle así. Creo que por aquí hay blaze. A ver, por aquí, acá. Voy a poner un. ¿Cómo se llama esa madre? Unos barandalillos o algo así por si me llegan y me empujan o no me maten. Voy a poner luces. Yo sé que es una forma muy sin huevos de jugar, pero pues nada más. Me costó un chingo de trabajo hacer mi equipo para que la primera nada más me lo maten, ¿no? Aunque sería un buen contenido, ¿no? Así como de, oh, entré a la fortaleza del Nether y perdí todo mi equipo. Como un clickbait o algo así. No es que a la gente le gusta eso. Así como que fracases en tus intentos. Creo que para crear contenido pues es lo mejor, ¿no? Perdí todo mi esfuerzo de 10 días en la fortaleza. Pero no, eso no va a pasar. O espero que no vaya a pasar. Ahora tengo que ir a ver dónde están los pinches plays. ¿Dónde están esas huellas? Por eso no me gusta tirar PvP, ¿no? Porque te tardas un montón en construir los malditos, me dicen los esclavos. El equipo. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando juegas en servidores y así, que de repente tienes que jugar PvP, que los demás te están cazando para matarte, pues aunque suene muy puto, pues yo sí me escondo, ¿no? Así que, no mames, no me voy a estar ahí exponiendo a que me roben mi equipo, ¿no? Si tuviese una ventaja, así que yo sepa que, no sé, que los demás no me puedan matar, pues a lo mejor así sí, ¿no? Que yo sea diamante y los demás hierro, pues a lo mejor así sí, ¿no? Pero si yo soy diamante y el otro es netanita, o el otro también es diamante, pues prefiero no arriesgarme. Soy ese tipo de persona, yo sé que está mal socialmente visto, que no tienes honor o que no haces las cosas como de frente o algo así, pero pues eso, no me gusta perder mis cosas, ya sabes, más si me cuesta mucho trabajo, porque como odio trabajar, pues otra vez tendría que esforzarme para conseguir mis cosas y decir, nada, nada más, qué hueva, sin más voy a estar haciendo eso. No lo sé, al menos que me sienta súper mega confiado, así de, no, yo tengo una manzana de oro, tengo tótems de inmortalidad, ya sabes, sé que no me pueden ganar, o que puedo escapar o algo así, a lo mejor así se me avienta, pero así de al chingado, eso nunca ha sido así. Pues ya vi que ahí están esos güeyes, pero no sé cómo entrar. Voy a tener que encontrar una entrada para poder matarlos. Supongo que aquí, ¿no? Bueno, voy a pasar por el video porque no sé cuánto llevo. Ese es el problema. Por eso no hago contenido así, ¿no? Porque eso te consume mucho tiempo y luego el video pues no da para eso. O sea, si streameara, pues espérate que es en vivo y que la gente me viera, pues así a lo mejor me gusta 2 horas de contenido, ¿no? Pero ahorita no puedo darme ese lujo de estar viendo con el tiempo. Voy a pasar por el video. Y bueno, pues ya se pasó el tiempo. Yo quería subirlo a TikTok, me lleva la verga, pero TikTok nada más te deja 10 minutos. Voy a tener que editarlo y no voy a tener nada más pinche tiempo. Y luego con sus mamadas de que, ay, ponlo en HD y el HD se tarda un putero en subir a YouTube. No sé si se han visto, ¿no? Los que crean contenido, si lo pones en una calidad muy baja, pues se va en chinga, lo pones y ya. Pero si lo pones en HD, te dice verificando, subiendo en SD, luego verificando, otro media hora. Luego, ah, ahora en HD, 40 y tantos minutos. Y dice, no mames, váyanse a la verga. Todo para que la gente, ah, está muy bonito tu video, pues sí, güey, pero me ocupa mi tiempo, güey. Entonces, no mames, pinche chingadera. ¿Por qué chingados tendría que yo estar ahí creando contenido en una calidad que me ocupa tanto tiempo, ya sabes? Ni siquiera es como que pinches millones de suscriptores tengo, ¿no? O que dijera, ay, de aquí vivo, güey. Pero pues bueno, ya sabes, ¿no? Ahora tiene que pausar un poco el video. ¡Ay!